¿Y cómo andaba? ¿Cómo anda en estos días? ¿Has extrañado? ¿Te extrañando estos días? Estoy extrañando a todos, la verdad. Gente, gente, ¿alguien vio el reempálago? ¿Alguien llegó a ver el reempálago, gente? Chicos, buenas noches a todos. Buenas noches, mundo querido, hermoso, precioso. Hola, brother. Mi querido hermano Andrés Santiago Montesinos, hermano. Muchas gracias por estar aquí presente. ¿Qué haremos el día de hoy? Pues hoy día compraremos hierba buena para tomar porque estamos con la garganta. Brother, ¿cómo anda la hembrita? ¿Cómo? Hola, poético. Hola, Alex Fabricio. ¿Se lo tomó bien o mal? A ver, gente, para empezar, primera pregunta que me hicieron el día de hoy. La primera pregunta es de Diego. Diego me dice: cuando le contaste a tu mamá que quería hacer streaming, ¿qué te llegó a contestar? Pues hijo mío, ya te digo, yo no me considero streamer. Yo me considero una persona que juega videojuegos y los sube, o sea, los graba. No me considero un streamer, siéndote sincero, hijo mío. Y si me llego a considerar algún día un streamer, no lo sé, no lo sé. No sé qué voy a pensar. Pikachu, ¿tú qué opinas? Vamos a fumar pasto. De comer pinche chocolate que nada más me ha dado un simple pedazo de mi dulce. NJ, soy Larry, ¿eh? ¡Larry! Oye, ¿alguien sabe dónde está Maxi? ¿Alguien sabe dónde está Maxi? Oye, Larry, en serio, sorry por siempre confundirte con Andrés. Es que como ahí está tu nombre, el nombre Andrés, siempre me confundo. Siempre me confundo. Y como hoy día empecé a trabajar otra vez, mi cabeza no me da pa' mucho, gente. Hoy día, uy, omitir. No, atrás. Atrás, X, ya está. Un ratito, voy a subir el volumen al juego porque no lo estoy escuchando. A ver, aquí. Y como le digo, pues gente, hoy día empecé a trabajar y bueno, fui a visitar un ratito al Nico y adivinen lo que pasó. Bueno, algo muy sencillo. Hoy día yo fui tranquilito a acompañar a mi reina hermosa, preciosa, pero desgraciadamente pasó algo. ¿Qué pasó, NJ? Pues, mi reina me jaló del oído. Sí, chicos, hoy día mi reina me jaló del oído. ¿Cómo así, NJ? ¿Qué habrás hecho? Es un puerco, NJ. ¿Qué le hiciste a Nico para que Nico te jale del oído? No le hice nada. Bueno. Voy a admitirlo, hijo mío. Sí, hice algo. Pero no hice nada malo. O sea, solo le intenté hacer cosquillas. Y automáticamente ella me agarró de la oreja y me la jaló. ¡Oh, me dolió horrible! Y ahorita mi oreja está roja, me está doliendo. Me está doliendo, gente. Y bueno, chicos, si desean unirse, están más que invitados. Así que, ¿cómo? Pikachu, ¿qué tú opinas? ¿Qué estabas viendo en tu CEO? ¿Qué estaba viendo en mi celo? Y ya, pues, gente, eso es lo que me pasó. Bueno, mi día resumido es eso: que una, empecé otra vez a trabajar. Y dos, que el anico me jaló del oído. Sí, me jaló. ¿Me dolió? Sí. ¿Estoy vivo? Sí. Postdata, nunca, nunca le hagas cosquillas a tu novia. ¿Por qué? Porque si no le llega a gustar las cosquillas, te puede matar. Te puede matar, pero matar a puñetazos, hijo mío. Estabas viendo cosas prohibidas en tu celular. En tu cel para que Nico te jale de la oreja. No, no, o sea, yo estaba la visita hoy día y pues yo le estaba conversando, todo bonito, todo feliz y de repente yo le quise hacer cosquillas, pues no manches, ya morí, ya me morí. Y yo le quise hacer cosquillas y por intentar hacerle cosquillas. No. Por intentar hacerle cosquilla a mi reina, se llegó a molestar y me jaló de la oreja. Y lo peor no es eso, es que aparte de jalarme de la oreja, me llegó a agarrar un poco del cabello. O sea, me jaló la oreja y el cabello a la vez. Y pues me dolió horrible, bro, me dolió horrible. Es que yo no estoy acostumbrado a que me jalen la oreja, ni el cabello, ni nada, hijo mío. Porque en mi vida, mi mamá me ha jalado del cabello. La Nico es la primera mujer, ojo, la primera mujer que me ha llegado a jalar del cabello o de la oreja.
La primera, y creo que la única, hijo mío, porque mi mamá lo único que me ha hecho es tirarme la chancla voladora de fierro golpeador de parejas felices, de ahí nada más. A mí no me jalaban la oreja, a mí me la mordían. ¿Cómo? ¿Qué? Perturbador lo que me acaba de decir ahorita, perturbador, guapo. Y ya me votaron. Uy, Andrés, brother, muchas gracias por eso, me gusta. A ti también, Ricardo. Sobre gente que ahorita estoy calentando mientras los demás van entrando. ¡Oh, hola, Ricardo! Y se preguntan, chicos, ¿por qué no estoy hablando fuerte como otros días? Pues, me acaban de amenazar. ¿Quién te ha amenazado, DJ? Pues, mi hermano. todo estaba tranquilo cuando de repente mi hermano... O sea, yo recién he llegado a la casa. Estoy grabando tarde porque recién he llegado a la casa. Recién he llegado a la casa y pues... ¡Uy, Gren! ¡Uy, Gren! ¡Uy, Gren! ¡Ojito con Gren! ¡Ojito con Gren! Gren está muerto. Aprovechemos para romper estos... A ver, acá tenemos varias cajitas. Había una cajita ahí arriba. No. ¿Qué manera? ¿Qué manera? No sean así, ¿por qué son así, chicos? ¿Por qué me quieren matar a mí? ¿Yo qué les he hecho? No les he hecho nada. Yo siempre los he tratado con amor, cariño y respeto, con compasión. ¿Por qué me quieren funar? No tengo ni un poder, ni uno. Estoy más muerto, puedo jugar. Sí, todos están invitados, gente. Todos están invitados. Yo un día me caí en una mesa y me abrí el ojo. ¿Qué? O sea, te caíste y luego abriste tu ojo, obvio, como todos lo hacemos. ¿Va a jugar normales nomás o también va a jugar con amistosos? Sí, más bien ahorita estaba jugando unas cuantas para esperar que los demás se unan para luego jugar entre nosotros. ¡Aprovecha el bug, NJ! ¡Aprovecha el bug! ¡Puerco! ¡Puerco! Y me mata. Lo peor es que me mata. Ahora sí, me salgo, gente. Me salgo y creamos personalizadas para que todos se puedan unir. Ojito. Ya, lo que pasa, gente, es que hoy día he venido ahorita recién a las 10 y 15 de la noche a mi casa. Entro a mi cuarto y de repente mi hermano me habla, pues, me dice: Javier, no vayas a hacer ruido porque ya estoy durmiendo, por favor. Y yo le digo: ok, hola, hasta buenas noches. Y luego, como yo hablo con mis manchas, pues, o sea, yo soy de las personas que llega a hablar con sus animales. Y pues yo estoy hablando con manchas y mi hermano me grita, pues: a ver, te estoy diciendo que te calles. O si no, ¿sabes lo que te va a tocar, hijo de tu mami? Te va a tocar la chancla. No vas a ver el día del mañana porque tu cabeza va a estar hundida en mi chancla como un clavo. Y pues, por eso tengo miedo, gente. Lleven a la policía. ¡Mamá! ¡Me están matando! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! Y por eso hoy día voy a hablar así bajito, gente. Lo bueno es que gracias a este micro, a pesar de que hable bajito, ustedes me van a escuchar tranquilamente. Me uno cuando se meta en amistoso. Dale, dale, guapo, vente. Recuerde que me llamo Ricardo México. A ver. Ricardo. Uy. Omega. Meliodas. Omega. Estoy ahorita en el disco de la familia NJ, creo. Sí. Pero estoy. Hola, guapo Meliodas. Hola, Nefoca, ¿cómo andas? Aquí amenazado de muerte por mi hermano. ¿Tú? ¿Cómo va, bro? Mucha bulla. Sí, no puedo hablar. Ay, por eso estoy hablando bajo, porque si llego a hablar, me tira la chancla de hierro, la chancla de fierro, las tres puntas de todo. Lo bueno es que ustedes pueden hablar tranquilamente, porque yo los escucho a ustedes por un audífono. Sin embargo, él sí me va a escuchar a mí. Ah, ya, entonces ya puedo oír. Sí, tú puedes gritar, tú puedes decir: ¡Te rebelas contra Elmo! Y yo tiré. ¡Ah, no! ¿Y cómo te sientes, Meliodas? ¿Ya te estás recuperando, hijo mío? No, sí, ya me recuperé. Justo hoy ya estoy bien ya. Sobre gente, estoy tomando un poquito de agua.
Uf, necesitaba mucho esta agüita, gente, porque hace... En todo el día creo que no he tomado agua. Oye, Meliodas, ¿tú al día cuántas veces al día tomas agua? Que acá estoy repetido al día. Gente, todos están invitados al Discord, si quieren entre para charlar un poquito por aquí. ¡Hola, Larry! Por fin, no, ahora sí. Día, ¿dime? Creo que unas 10. ¿Cuántos litros al día te tomas, hijo mío? ¿Eso son más de 2 litros? Mira, Estás muy sediento. Y no me quiero imaginar cuántas veces al día te vas al baño, hijo mío. Que si yo tomo un litro de agua, estoy todo el día yéndome al baño. ¿Cuántas veces 5? ¡Qué manera, hijo de su madre! ¡Qué manera! No. A ver, como somos pocos, por el momento, a que nos vamos a un versus. Creo que sí estamos todos. No, ya que está Piago y ya ganamos. A ver, eso es lo que tú dices, pero yo tengo a Ricardo y Omega, los hackers del mundo. Ricardo, el Rock Lee, y obviamente Omega, el que es el impostor más favorito del mundo, de la monas. EJ, ¿cómo escribo para saber cuánto tiempo llevo aquí? Ah, tienes que poner... signo de exclamación fo yo gua g, así como yo le he puesto, hijo mío. Si llevas más días que yo, eso es hacer trampa, brother. No vale hacer trampa, no le tienes que ganar en días al admin. No, eso se llama traición puro y duro. Voy a ver qué me están regalando en el Brawl Pass. Misión, son misiones. Orca empieza. Abrimos caja, gente, abrimos caja. Uy. ¿Monedas? ¡Nita! No, esta Nita es muy común. ¡Ah! ¡Oh, ¡Car! De Walking Dead, hijo mío, Car. No manches, ¿qué es eso, Larry? No. Larry, ¿por qué me humillas de esa manera? ¿Han escuchado Rempálago? Brother, 247 días. Estás enfermo, hermano. Yo tengo solo 195 días. Literal, me lleva por... ¿Cuánto? Por 52 días. Me llevas por 52 días. ¿Estamos locos? Bueno, yo solo digo que falta que Omega dé listo y estamos ready to go. Voy a tomar un poquito más. ¡Ready! Aprieten la nacha, gente. ¡Que el partido comenzó! No. Sí. Meliodas, no seas puerco. Deje la pelota en su lugar. En su lugar, guapo. Mire, que yo quedaba y sí hacía demasiado bien. A ver, hijo mío. Me metí un migollazo. Por lo visto, sí estás muy bien, ¿ah? Para querer meter un golazo. ¡Golazo! ¿Es en serio? No, esto es trampa. Obviamente, esto es trampa. Uy, pobrecito Meliodas, ¿qué pasó ahí, guapo? ¿Qué pasó ahí? ¿Ojito? Muerto. No, acá no pasa nadie. Puerco, eres un puerco. Eres un puerco. ¿Cómo vas a meter esa ulti de esa manera? No, trampa. Es una trampa, obvio. Vienen acá. Uy, no manches. Mira, mejor que tienes el cielo. Bueno. Yo te lo dije. Ok. Exijo la revancha. Hoy es noche de FIFA. No conozco a nadie. Si me escuchan hablando... Si alguien me escucha hablando fuerte, por favor, gente, avíseme porque no quiero que me caiga la chancla. Ya casi para para el año. ¿Y cómo anda, Nico? Bueno, hoy día la Nico está entre hacer sus tareas y entre venir por aquí. Iba ella a hacer ejercicio, pero... Luego me dijo que iba a hacer taritas. Es que ya le digo, gente, que esta semana es un poco difícil
el hecho de poder jugar al menos un ratito, porque estamos con parciales. Y como estamos con parciales, se nos está complicando un poco. Se nos está complicando un poco hacer. Uy, 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 mira qué puerco, eres un puerco, eres un puerco. Y me mata, lo peor es que me mata. ¡Vamos, Omega! ¡Vamos, Omega! ¡Mete el fuego, Omega! ¡No, Omega! ¡Hola, Naomi! ¿Cómo estás, Naomi? ¡As! 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 ¡Ah! 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 Porque me gusta que me meta la escuadra. ¡Qué manera! Ya veo, voy a dejar mi otro boyazo. Ya veo. ¡Un boyazo! No. Ojito. No. Ojito. Nadie va a meter a Jaguar. Pero bueno. ¿Qué fue eso, Javier? ¿Cómo va la cuenta de Minecraft? Pues. No. Ayer hicimos un What the Drop en directo porque nos donaron. No. Estrellitas. Bueno, pero pronto. Y pues morimos. Morimos de vida eso. Vamos, ven. ¡Así! A ver, pues vente, métete el mechete conmigo. Métete el mechete contra mi porco. Me voy. Pero con la cara de estapa, dijo mío, me voy. No. Acá suena. Acá hay puro pro. No. Esto está arreglado, hijo mío. Esto está arreglado. Pero todavía tiene la que yo estaba. No. La anterior temporada de Minecraft lo tengo, o sea, lo descargué, lo llegué a descargar la semilla, pero no lo he llegado a abrir. Un día quizás lo intente abrir, no sé más bien cómo abrir esa semilla. ¿Alguna idea me ayudas? ¿Cómo? Tú que juegas mucho Minecraft, cuando tú te descargas un mapa anterior, ¿cómo lo tienes que poner en el nuevo Minecraft? La verdad yo no juego mucho Minecraft. Eso es mentira, oye. Eso es mentira. Todos los días yo te veo jugando Minecraft, bro. Eso es más mentira. Eso es más mentira como que me llamo Javier, hijo mío. La verdad. No sé. Les acabo de decir una gran verdad. Oído, indirecta, chicos. ¿Acaso mi nombre real no es Javier? Pues quizás sí. Me lo da, no seas puerco. Ya hablamos de eso contigo. ¿Qué seas por eso? Ya hablamos contigo no. De sobre esto. No, que ya quedo. No manches, me voy a morir. Como por la maldición si no me... No. No, bueno. Tú por avaricioso. Me pasó lo mismo que a Meliodas. Esto no es un checado. ¿Y te llamas Javier? Pues, ojito, quizás ni siquiera vive en Perú. Quizás vive en China. Y ni siquiera lo sabe. Por eso quizás en los directos van con lag. Quizás sea por eso. Soy de China. Y grabo en Perú. ¿De dónde soy? Estoy por poner la canción del albañil, el de... No sé, quizás yo sepa que tal vez que lo nuestro tanto que te amo, ya no sé. A ver, ahí sí, hijo mío. ¿O lo matas tú o lo mato yo? Tiago, brother, mátalo de una vez, Tiago. No le tengas compasión, Tiago. Él se traicionó, él mató a tu padre. Tiago, él mató a tu padre, mátalo. Mátalo, brother, mátalo. Uy, contra, muertísimo. ¡Oh! Casi lo mata Tiago.
Casi lo... Ojito con Ice, ¿eh? Ojito con Ice, que Ice está potente. Me preocupa Ice. Soy urgente por no pronunciar bien el día de hoy. Estoy con la lengua trabada. ¿Por qué? Porque Meliodas me ha echado sus ojitos conquistadores. No te hagas, Meliodas. Tú eres todo un galán guapo. Todas las chicas caen engatusadas, encantadas cuando tú les haces tus ojitos. A ver, yo sé una lista de 10 chicas que quieren estar contigo, Meliodas. Tú me las pasaste. A ver, di sus nombres. Primero está Candy, la segunda se llama Alexandra, la otra se llama Sabiera, la otra se llama Caroline, la otra se llama Alexandra, aparte de la Alexa. La otra se llama Mireya, la otra se llama Fernanda, y no Fernando. La otra se llama Meliodas. Meliodas, acércate, guapo. ¿Qué? ¿Qué? Mentiras, payasias. No infamen con mi amigo, por favor. Es una mentira que mi nombre es Meliodas. Sí, Meliodas. Sí, sí. Todo lo que tú quieras y más, guapo. Todo lo que... Uy, me voy. Adiós, ahí voy, Meliodas. Uy, no. Sé feliz, Meliodas. No, me voy a matar, fijado. No, soy un tío. Sé feliz, Meliodas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Minnesota? Yo por allá. Intentando no morir por Tiago. ¡Y Tiago me mata! Ya digo, Tiago es un pro. Tiago es un pro. De mucho cuidado con ese robot. Bueno, intocable. Me voy a ver. Intocable con ese robot, Tiago, ¿eh? Y mira. Omega. Oye, Meliodas, ¿cómo sigue vivo? No. ¿Cómo sigue vivo, Meliodas? No. ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo? ¿Dónde te escondiste, puerco? En los matorrales, ¿en qué parte, brother? Si yo te vi bien muerto. Reviví de las cenizas. No, reviviste del calabozo. Nos vemos, Jota, dile N, que ya me voy. Dale, Samuelito, muchas gracias por estar aquí presente. Espero te hayas divertido y nada, ¿qué te puedo decir, brother? Si por A o B quieres jugar algún día con nosotros, pues más que invitado estás. Y Samuelito, Meliodas te despide, mi querido Samuelito. La Nico ahorita no te puede despedir, pero yo diré que luego te llegue a despedir. En su corazón. Ahora estoy con la mía bien. Me convence. Uy, no. Ojito. No manches. Me voy a morir. Ojito, gente. Que está muy peligrosa esta zona, ¿eh? Está muy peligrosa. Uy, ay, guapo. Ice. Se va a cerrar el juego y lo va a confiar. Ahí me está siguiendo de una manera. Mira, Tiago, brother. ¿Qué es eso, brother? ¿Qué es eso? Debería haber como que una restricción para que Tiago utilice ese robot. Porque está de recontra, Ah, como que no escucharon eso. El pepe pam pam para pen pen pe. Hola Santos, Benito, ¿cómo estás, brother? Bienvenido a la familia, Benito. Muchas gracias por eso, me gusta. Pues solo quedo yo y Tiago, ya mátame, hijo, mátame. No, mátame. Sí, mátame. Literal, me fui a tus brazos, bro. ¿Qué? ¿Qué podía hacer contra ti? Tú tienes 9, yo tengo 2. Tú tienes 9 angelitos a tu alrededor y yo apenas tengo 1. Mi reina. Y con eso me basta y me sobra. Oye, Santos, estás hoy día que la rompes, brother. Muchas gracias. Y una vez más, bienvenido a la familia, manito. Espero te diviertas aquí con nosotros. Si quieres entrar,
Entrale, no hay problema. Si te llega a matar mi querido amigo Tiago, es porque él utiliza hackers. Si estoy hablando bajo, es porque si hablo alto, ahorita mi hermano viene, me tira la chancla en la calva y me quedo desmayado hasta el día de mañana. Así que, gente, voy a intentar no hablar mucho. Voy a ver si la Nico está por Discord. A ver, no, la Nico no está en el Discord, gente. Bueno, chicos, continuemos. Meliodas, tengo unas cuantas cosas que decirte, Meliodas. Tú sabes que yo te amo mucho, Meliodas. No, Tiago, no, Tiago, sí, eso, sí. Tiago, Tiago, Tiago. ¿No que ibas a venir por mí? Sí, pero luego vi a Tiago y me recorrió todas las veces que Tiago me mató, pues, y no podía resistirme, es que Tiago está bien guapo. Qué mal, si Tiago siempre nos gana. Tiago es el pro, ¡no! Tiago es el admin de este juego. Nosotros somos los bots. Mira, pobrecito Meliodas. Mira, Tiago, bro, Tiago. Mira esos poderes. O sea, Tiago tiene en total tres poderes. Tres poderes tiene ese hombre. No puede hacer nada ni con mi ulti. Sí, brother, exagerado lo que puede hacer Tiago con ese robot. ¿Chetado? El robot chetado, el robot definitivo. Ay, Dios mío. Hola, Jennifer, ¿cómo estás, amiga mía? Muchas gracias por pasarte también un ratito por aquí. Justo estamos hablando de la Jennifer. ¿Por qué? Porque Jennifer ya no está entrando seguidito a nuestro directo, bueno, gente. Me voy. ¿Ya te vas, bro? Dale, mi querido amigo. Sí, cuídate, por eso examen exámenes mañana. Sí, examen sí. Examen es mi bestia, hijo. No te preocupes. No te preocupes, guapo. Yo te entiendo. Igualmente. Gana una, por favor, gana una. ¡Auch! ¡Eso me dolió! ¡Oh! Dale, ganaré una por ti. Te la dedicaré, guapo. Verás que te la dedico. Ojito, Nico, si desea hablar, digo, si desea jugar con nosotros, ahorita estoy en el Discord, en la familia NJ, solito. Más solo que la una, estoy, pero... ¿Soy feliz? Sí, soy feliz. ¿Cómo? ¿NJ ha dado like a NJ? ¿What? Aquí ha habido una falla en la matriz, gente. El NJ del futuro ha dado un like al NJ del pasado. Una falla en la matrix. Salto en el tiempo. Me toca. Chico. Oigan, gente, hoy día iba a comer doble presa, pero al final mis hermanos me ganaron y pues me comieron la presa extra que habían hecho para mí. A ver, eso es una larga. Lo que pasa es que hoy día en la mañana no llegué a comer bien porque me tuve que ir rápido a mi trabajo. Entonces le pedí por favor a la señora que cocina que por favor, si fuera tan amable de cocinar una presa adicional para mí para la noche, porque no pude comer en la mañana. Entonces ella me dijo, sí, con mucho gusto, a cambio de que se coma toda la menestra. Yo dije, obviamente, es un sí. Entonces me prepara mi segunda presa para la noche. Y al final, cuando vengo de trabajar, mi presa ya no estaba. Había sido comida por alguno de mis hermanos. Así que F. Delito. Más bien, creo que Meliodas ya no está. Creo que está FK, así que lo expulsamos. Uy, mira, Joffrey. Hola, Joffrey. Guapo, guapetón. ¿Habrá alguien más por aquí? Entonces a Meliodas por si AOB quiere entrar. Si no, no pasa nada. Delelito, por favor. Delelito. Y Santo, ¿de dónde eres, manito? ¿Desde cuándo nos viste? ¿O cómo así nos llegaste a saber? ¿Y por qué te interesaste con nosotros? Si somos alguien rarito, o sea, yo me considero una persona algo rara por su forma de hablar y su forma de expresarse, hijo mío, ya te digo yo. Que así como soy yo,
Soy rarito. Digo cosas incoherentes. A veces siento que hablo conmigo mismo. A veces me pongo loco, loquísimo. Ush. What? ¡Ah! No, no, el bot, no. Pero bueno, me mató el bot. Guatemala, pero nací en Estados Unidos. Oye, ayer conocí a un chico que su papá es de Uruguay y su mamá es rusa. Y yo me quedé como que, bro, de tus genes son para que tú estés guapísimo, mamadísimo y con mucha pasta. Y si tú me dices que eres de Guatemala, pero naciste en Estados Unidos, entonces, hijo mío, tienes que tener, uff, forrado de dinero hasta las patas, hijo mío. Y pues igualmente los de Estados Unidos son muy guapos, así que tienes que ser guapo, hombre de dinero, hombre de negocios. Debe ser un inversionista en la bolsa, obviamente, Santos. Yo lo sé, yo lo sé. Yo ya investigo tu vida privada, hijo mío. Tú eres un inversionista en la bolsa de valores de Estados Unidos, Dios mío. Y tú estás invirtiendo en la bolsa de Nvidia, de ¿cómo se llama? La otra marca, de Razer. Y también estás invirtiendo en la bolsa de valores de tu papito Masnaki Kentucky para tu consumo. O sea, NJ. Hola, Andrés, ¿cómo estás, manito? Hola, Andrés Llanza, brother, bienvenido a la familia. Muchas gracias por ese follow. Gente, estamos a punto de llegar a los 500. Actualmente somos 487. Ahorita estamos jugando con 5 personitas especiales. Antes estábamos jugando con 6, pero se tuvo que ir uno, mi querido amigo Meliodas. Y nada, ¿qué les puedo decir, hijo mío? A mí me gusta más de ganar. A mí lo que a mí me gusta es divertirme bien y pasarla de la mejor manera con mis queridos amigos. Después de todo, ustedes han vuelto como parte de mí y pues los considero a todos amigos. Todos para mí son unos amigos. O incluso, a pesar de que no te conozca, una vez te unes a la familia, pues eres parte. Estás empezando a formar parte de la sangre de NJ. Así que si tú eres de nuestra familia, yo daré este pechito. Todo para ti, guapo. Todo para ti. Para defenderte, para tenerte aquí presente en todo momento. Sí. ¿Por qué? Porque entre la familia siempre se protege. Voy a llamar a Nico. A ver. ¿Llamo a Nico? Llamo a Nico. ¡Holi! ¿Aló? Oye, hablando, Santo, la skin que tú tienes, esa de Goku nivel super ultra mega dios, está recontra chulo, ¿eh? Recontra chulo, está tu hot, manita. Vale, mi reina, ¿cómo está? Buenas, buenas, buenas. Buenas noches, buenas noches. Mi reina, me dijeron por ahí que usted quería jugar al Among Us. ¿Es cierto? Yo no fui. No, pues adiviné qué pasó. ¿Qué pasó? Acabo de llegar a mi casa. ¿Cómo que acabo de llegar a su casa? Hace 5 minutos. ¿Se ha ido a comer? No, es que mis papás... bueno, me llamaron mis papás y dijeron que si necesitaba algo, un lapicero o color o así. Porque estaban acá... Acabo de ir a mi casa y como que tengo una feria y pues... Y bueno, me dijo que me faltaba y pues... Ush. Y dije, pues no, mejor voy, mamá. Le dije, allá el bufín. No, me creía, se le dijo que no le entendí muy bien. ¿Me podía volver a explicar? Lo siento, mi reina, ahorita estoy entre no se preocupe, no se preocupe. Me está agarrando de puerquita. Lo estoy viendo. Se puede. Ay, Dios mío, ya me mató Tiago. Creo que yo también voy a jugar. ¿Quieres jugar? Tengo ganas de jugar. Aquí, ven. Ahorita entro. Aquí le espero, guapa. Le espero. Es que Tiago nos tiene entre la espalda y la pared. No, no. Y al final Omega me mata. Al final Omega me mata. Pero bueno. Al son de la guitarra me mató el guapo.
Oye, mi reina, ¿quieres jugar Perfect Haze? Agarro, te lo digo, gente. Bueno, ahora sí, como les seguía comentando, chicos, nosotros, o sea, no sabemos jugar muchas cosas, somos muy malos, somos aburridos. O sea, yo al momento de comentar digo cosas un poquito aburridas incluso, y pues a veces las personas que me ven se aburren y se van a mimir, o incluso se quedan aquí hasta el final porque se quedaron dormidas en pleno directo, escuchándome. Y ya pues nosotros llegamos a subir variedad, bastante variedad, hijo mío. ¿Qué te puedo decir? Jugamos a Among Us, jugamos Brawl Star, jugamos Pinturillo, jugamos Gartic, jugamos al Fortnite, jugamos al Star Wars, al Golfit. Voy a jugar pronto GTA. Hemos llegado a jugar PUBG, Rocket League, Stick Fight 1, Counter Strike. Llegamos a subir una serie de Walking Dead, la Season 1, pero muy pronto vamos a hacer la Season 2. Después de eso, actualmente estamos haciendo el modo historia de Resident Evil 2. Hemos también jugado, o bueno, vamos a jugar al Ark. Actualmente ya llevamos dos series de Minecraft activas. Bueno, dos series de Minecraft. Una está activa, que es la zona NJ, y la anterior, que ya se acabó, se llamaba Ratones en el Mundo de Minecraft, que ahí ya estaban todos mis amigos. Estaba Emanuel, estaba Marijo, estaba el Papu, estaba Romeo, estaba mi querido amigo Beco. De todo, de todo. Había un poquito de todo. Había muerte, había destrucción, había bombardas, de todo. También hemos llegado a jugar al Apex, hemos jugado de vez en cuando al Geometry Dash, e incluso el Geometry Dash sí es lo más difícil que hasta el momento he llegado a jugar. Hemos jugado al Gambis, al Fall Guys, al Detroit, que es otra serie que hemos llegado a subir al canal. A veces también hemos jugado al Warzone, pero eso solo lo hemos llegado a jugar dos veces, creo, porque como mi computadora no es tan buena que digamos, cuando abro el Warzone y empiezo a streamear, como que me jala demasiados recursos y no se puede, no se permite jugar en esa forma. También hemos jugado a Left 4 Dead y demás juegos, hijo mío. Hay algunos juegos que incluso aún no los he grabado, porque ya te digo, hijo mío, si los grabo sería cuando ya mi computadora sea una computadora mejorcita, porque actualmente con la computadora que tengo, o sea, me defiendo, pero algunos títulos, aunque yo quisiera, no podría subirlos por lo que son poquito pesaditos. Son poquito pesaditos, guapo. Uy, pobrecito hermano. Adiós, Diego. Adiós, Diego. Adiós, Diego. No manches, no ma. Pero bueno. Pero bueno, el ratón estaba esperando, me estaba campeando. Este es un camper. Este es un camper, pero de quinta. Pero de 15 estrellas, de 5 estrellas, brother, de 5 estrellas. El Brawl Stars puede conmigo. Siempre ha podido Brawl Stars conmigo. Es que es un juego muy bacán, pero a la vez muy difícil para mí. Es que apenas me descuido un ratito y ya morí. Mira, esta vez le Y ahí apuesto. entro para protegerlo. Ok, mi reina. Más bien, luego nos vamos a jugar otra cosa. Ahorita. Aunque creo que hoy día solo vamos a jugar algo. Mañana ya jugamos otra cosa. Quizás incluso mañana vuelva el Perfect Haze, dependiendo de mi reina. Mi reina, ¿mañana quieres jugar el Perfect Haze? ¿Segura? Sí, pipi. ¿Se acuerda que es Perfect Haze? Sí, el del banquito. ¿Le gusta? Sí. Uy, uy, uy. Jeffrey está ganando terreno. Ojito, Diego está sudando la gota gorda, hermano. Está sudando la gota gordísima. Uy, no. Ya, llega No te olvides no. de invitarme. Ya ganó, digo. Sí, ahorita mismo le invito a mi rey. Ganó, digo. Ganó, digo.
Uy, Nico. Vale, mi reina. Ojito que estamos con gente muy pro, mi reina. Así que lo más probable es que moramos muy fácilmente. Yo más que usted, porque usted más, más pro que yo incluso. Atraco. No podemos jugar atraco porque somos demasiadas personas. Ahorita somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sin contar conmigo. Estoy ready. ¿Quién más Here to falta? go. Oiga, ¿verdad? Acá veo nombres muy pros. Acá está mi cuñado, Ricardo. Sí, acá está Ricardo. Ah, verdad, Samuelito le pidió que por favor le despidiera. Eso fue hace ratito, hace Uy, unos 10 pero no minutos. estaba. Sí. Oye, ¿me puede repetir, mi reina, dónde se fue? ¿Se fue con sus dedos, me dice? Ah, es que no me quedaba bajito yo en la feria como escolar. Dijeron Ah, que nos faltaba y dije, sí. no, pues para mí no, tengo que ir para ver yo, así. Le llegaron a comprar algo para usted, algo, algún librito, algún cuadernito, Me estaba por, pero algunos como que lo plumones vi un poquito bonitos. caro. No, pero ya tengo, yo me compré yo con mi plata. Ah, bueno, eso es Llegar cierto. muy En tarde. las ferias esas Pero siempre sí. están caros los productos. Sí, Sí, entiendo. pero me compré otras cositas. Ay, Dios Así mío. también, mi hermano también. ¿Qué le llegaron a comprar? ¿Qué le llegaron a comprar? Cuente, cuente. Pues lo que faltaba con un plumoncito, su cuadernito, todo chido. Y Uf. pues aprovechamos el bug, por eso lo vamos a llevar. Uy, uy, este está muerto. Muerto, Ahorita muerto. vengo, ahorita vengo. Aquí mi reina. Ojito, chicos. No, no, no. Mira, bueno. Mira, Diego. Tiene 15 de nivel de poder. Está enfermísimo el pata. No, no. A ver, voy a poner un mensaje. Diego, tú eres el admin junto. Tú, junto a Tiago. Junto a Tiago. Son los admin. Admin del Brawl. Ahí está. Y eso pues, gente. Oye, sí, le veo muy difícil ganar al menos una ronda con todos estos, pero, o sea, estaría feliz si solo fuera a Tiago, porque Tiago una que otra vez lo he llegado a matar, pero se me ha resultado complicado. Pero si me pones a Tiago y aparte me pones a Diego, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, hijo mío? No puedo hacer nada contra dos pros, o sea, con uno más o menos, pero con dos no. Soy el camotito del turno. Si quieren, soy su asistente. Ustedes me cubren, me carrean mientras yo los protejo. O doy mi cuerpo para defenderlos mientras ustedes matan a todos. Si quieren, si quieren. Oigan, creo que mañana voy a llegar a subir el Resident Evil, que nos quedamos una parte muy interesante. Y hablando de partes interesantes, quiero volverme a ver The Walking Dead. Porque después de todo, ayer con lo que estuvieron hablando de Carol, de Rick, de Michonne, de todos, pues al final me dio ganas de jugar, digo, de verlo otra vez. Hola Ángel, ¿cómo estás, brother? ¿Puedo jugar? Obviamente. Ay, verdad, me olvidé. Uy. Me olvidé de poner el código. Sorry. Sorry, Ángel, le di liso. Pero por supuesto que puedes jugar, brother. Espérate que termine esta ronda y te parece si te envío el código para que puedas agregarme y jugar. Después de todo, ya les digo, gente, todos están más que invitados. Cualquiera puede entrar en cualquier momento. Yo estoy feliz con que ustedes se diviertan conmigo. Mira, está empezando la partida y ya, ya está matando bastante gente. Adiós, puerco. No, yo free. Yo free.
Oye, muchas gracias. ¿En serio, Ángel? Pues, muchas. Oye, oye, oye. ¿Cuántos somos ya? Creo que vamos a llegar a 500. No, no creo que llegamos a 500 hoy día. Son 490. Son 490. No, no creo que hoy día vamos a llegar a los 500. No, no creo. Pero hoy día han venido tres nuevas personitas. Y muchas gracias, ya le digo, gente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Voy a llorar. Me prometí que no lloraría. No voy a llorar. No voy a llorar. No. Nico. Oh, Nico. ¿Está por aquí? Está muteada por el caso, Nico. ¡Lol! Ricardo acaba de matar a Tiago. No, brother, Ángel. Con tal, mira, con tal de estar aquí presente y divertirte conmigo, yo ya soy feliz, Ángel. Muchas gracias. Lo que no me gusta es que me pide una conexión de la NASA. Pero Diego, eres el pro de turno, brother. No puedo hacer nada contra ti. No puedo hacer nada contra ti. ¿Qué quieres que haga, Diego? A ver, gente. A ver. Este es el código del NJ. Sí, Ricardo, ganaste, brother, y mataste al admin Tiago. Si tú mataste al admin Tiago, pues tú eres el nuevo admin, ¿no? Código, a ver. Código. Ahí está. Ahí está la gente, el código. Código, código. Podemos fijar y ya está. A ver. Ahora el admin es Ricardo. A ver, invitemos. El Lai se fue. ¿Quién más se fue? La Nico creo que no se fue, ¿no? Ah, la Nico está aquí. Oye, Ángel, en serio, brother. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. No, no era obligatorio, hijo mío, pero ya te digo, eso se te agradece un montón. Y bueno, gente, lo bueno es que sí, divierto. A mí, yo soy feliz cuando ustedes se ríen, cuando me dicen sus cosas raras, cuando yo les digo mis cosas raras, y cuando pasan cosas que extrañas en pleno directo, y eso nos hace que todos nos pongamos felices. Porque después de todo, la vida es difícil, la vida son puñetazos, y lo que tú tienes que hacer es darle verle el lado positivo a la vida. Porque la vida a veces se te va a complicar durísimo. ¿Se te van a presentar dificultades? Sí. ¿Se te van a poner piedras en el camino? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. ¿Te va a engañar ella? Sí. Digo, no. ¿Te va a abandonar? No. No, no. No te va a abandonar. Ella te ama. Ella te ama. Sí. Créetelo, créetelo. Porque yo lo creo. Y ya. Hizo muy bien en creer. Yo actualmente, gente, estoy felizmente casado con mi reina hermosa preciosa, aunque ella aún no sabe que está casada conmigo, pero es que cuando ella estuvo durmiendo, yo le puse el anillo, hice que el cura nos bendiga, que nos case, y mientras ella estaba durmiendo, yo ya incluso ya estaba dándole el beso de la novia, el beso a la novia, ya. Y ahí nos casamos. Solo lo creo, pero no es real. Oye, hijo mío, yo actualmente estoy con mi crush. O sea, si yo lo logré, ¿por qué tú no lo puedes lograr, hijo mío? ¿Por qué tú no lo puedes ganar? Digo, lograr. Ya te digo, hijo mío, si yo estoy con mi crush, tú también puedes estar con tu crush. Nada es imposible. Solo te fe. Confianza y échale un pizquito de polvo de hadas que parece a ¿cómo se dice? Polvito de azúcar. Ella no te ama. ¡Oh! Ah, no, ella no me ama. ¿Cómo no? No, esas son falacias, hijo mío. Esas son falacias. Ella te ama, ella te adora. Solo que no te lo dice porque sabe que si te lo dice, al final tú no vas a dejarla ir. Existe algo que se llama fealdad. Por eso creo. O sea, hijo mío, yo, mira. Todos en esta familia somos guapísimos. Sí, obviamente.
Obviamente aquí, una vez te suscribes, hijo mío, automáticamente, ¡bam! Todas las chicas quieren andar contigo, hijo mío. ¿Por qué? Porque estás dentro de la familia de Jota, la familia más bonita de todo el universo. Obviamente, obviamente. Porque aquí se da consejos de amor, de cómo conquistar a tu crush en 1470 pasos, hijo mío. Así de nada, así de nada. Ahorita quizás no te ame, pero después de los 1470 pasos, va a caer rendida a tus pies. Más bien te diría, oh gran ángel, ¿qué desea mi servidor? Jeffrey, hijo mío, lo siento, Jeffrey, te amo, Jeffrey. Invitamos a Johnny. A Johnny Depp. Y mientras no hay mucha gente, le damos a un caza estelar. Uy. ¿No puedes el evento? Ya sé. Ah, es que estoy bien todo listo. Aquí estamos. Quitamos. Le ponemos robots. Esto no se puede. Entonces solo se puede esto, creo, ¿no? Tampoco. No puedes cambiar mientras hay un invitado pendiente. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. A ver, jugamos este. Refugio. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo que invitación pendiente? Si yo no invito a nadie. ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, guapo! ¡Dale listo, Ricardo! ¡Dale listo, guapo! ¡Dale listo! ¡Dale listo, Ricardo! ¡No hables, guapo! ¡No hables! ¡Solo dale listo! ¡Sé feliz! ¡Como un perdiz! Ahora sí. Ya no hay mucha gente, pero... estamos Tiago, la Nico, Mega... Ricardo y yo. Ahora sí, la verdadera batalla. Acaba de comenzar. Venga, mi reina, que le quiero dar unos cuantos besitos en el gallete. No me fío. Que sí, le va a gustar no. Mis besos. Le va a gustar mis besos. Venga, venga. Venga, venga. Onico. ¡Ay, no, hijo! Omega hijo también mío, tiene la. Omega también tiene el. La skin de Tío. ¿Qué manera? No, por Dios. Mata a Tío, por el amor de Dios. Maten a Tío, mi reina. Únase a mi querido amigo a Omega y mata a Tío. A Tío. Todos contra Tío. Sí. No me muevo. Oh. No, esa es una farsa. No, una injusticia. Robot contra robot. Los robots nos están conquistando a todos. La batalla final. La batalla épica. Esta es la batalla final. Esta es la batalla de los dioses. Omega, corre. Chelis. Es que en la escala evolutiva, el que está por encima de todos es Tiago. Y pues, si Tiago nos quiere matar a todos, si él lo prefiere, estamos muertos. Literal, estamos muertos. Clarinetes. Ojito, Ángel, no olvides, brother, si deseas entrar, no hay pedo, entra tú no. Estamos ready. Vamos, chicos, vamos con todo, contra Omega. Venga, Omega, porco, ven. Venga, Omega, sí. Si sí, tú ataca, Omega, tú ataca. Tú ataca, Omega. Tú veo ataca. Un oponente digno por aquí, me parece. Tú ataca, Omega. Tú no te preocupes, no te cortes, Omega. Tú ataca, guapo. Ataca, guapo. Y yo me voy a botar el juego. Uy, lagueo. No, me quiero botar el juego. ¿Por qué?
Ay, pero ¿señor? Mira, no, ¿qué es esto, Tiago, brother? Eso es ser abusivo. Mira cuánto poder de pelea tienes, Tiago. No, no. Ay, no, qué miedo. Ah, mira, oye, la guía, le va. No, 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 no. Tiago, no, ¿por qué? Y Tiago me mata. La pelea definida. Tiago, 10 versus 2. ¿Quién ganará? ¿Acaso será Tiago? ¿Acaso será NJ? Con fe, NJ, vamos. Te puede. Uy, mira la bajada de FPS. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se me acaba de bajar durísimo el FPS. Está muerto, mira. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se me bajó horrible los FPS? No tengo ni la menor idea. Lo peor es o que... O sea, se le puso como que la guiado. Sí, sí. Creo que Teo no me hackeó para que él pueda ganar. Poniéndole lo puso nervioso a su problema. Sí, sí. A ver, déjame ver si aquí en el arranque. Pero el memoria RAM lo tengo bien personalizado. O sea, tengo. Sí. Sí, de memoria RAM. Lo necesario para que corra bien. Sí, lo necesario. Para que incluso corra más de lo normal, y no entiendo por qué se está. Jo. Luego veré eso, porque de vez en cuando sí se me baja demasiado. Se me baja demasiado los FPS. Bueno. Lo dejaremos por ahí, por ahora. Sigamos. Última gente, última. ¿Quién ganará? No sabo. Quizás sea la Nico, sí. Quizás sea Nico también. A ver, chicos, un tour de chat. Chicos, hagamos que nos morimos y dejemos ganar a la diosa Nico. Hola, ¿cómo estás, Golfe? Brother, obviamente, ¿qué más? Toda la familia. Todos nosotros nos extrañamos entre todos. Yo extraño a Max, extraño a Ricardo, extraño a mi querido Ney, extraño a Eddie, extraño a mi querido amigo. No, mi internet. Y hermoso, querido, machísimo Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Emanuel es uno de mis mejores amigos. ¿Que nunca lo he conocido en persona? No. ¿Y cómo se ha vuelto mi mejor amigo? No lo sé. El internet hace cosas bonitas, como conocer es a la personas. Magia. Sí, es la magia. Es la magia de enamorarse de un amigo de otro país. No, inconcebible, no. Tío, eres inaudito, un puerco. Inaudito. Eres un puerco, tío. F. ¡Morimos! Oye, hoy día vamos a ver los memes del Discord, gente. Que hoy día los memes están ardientes. Hoy día los memes están para matarse. No. Aunque no hay tantos memes, solo hay unos 4 memes, creo. Pero de todos modos los vemos. No. Y que estaba entre yo y Tiago. No. GG. Tiago no llegó a ver el mensaje. Así que F. Hola, Antonio. ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias por eso. Me gusta, guapo. Me la apunta al lado y dice: No. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? A ver, gente. Bueno, gente. Me despido. Guapos. Tiago, Ricardo. Son unos admins. Son unos capos. Y demasiado poderosos para mi cocoro. Omega y yo nos rendimos
ante su poderío. Pero nadie gana a la diosa Nico. A ver, gente, comparte el Discord. Comparte el Discord, gente. Mi reina, gracias por jugar conmigo, guapa. Manota, ¿por qué? ¿Por qué? No te preocupes, mi querido amigo Google Fur. Que ahorita compartimos Discord. Y te vas a animar. Yo lo sé, guapo. Te vas a animar ahorita con el Discord. Con el Discord. Patrocinar el canal. ¿Cómo? Pues sí. A ver, ¿se ve? No se ve. No se ve. A ver. Quitamos esto, compartimos esto. Específico. Abrimos más grande. No encuentro el Discord. No encuentro el Discord. A ver. Una vez más. Discord. Discord. No me sale Discord por alguna razón. A ver. Esto. Discord. Voy a hacer algo. A ver, PS vende. Comparto esto, luego comparto otra vez Discord. Ahora sí me sale, comparto, chicos. Y nada, me dejó. Se fue. ¡Oh! No, ya dije, eso es lo mismo que dije ayer, hijo mío. No te preocupes, aquí te voy a dar los 147 pasos para conquistarla. Digo, los 1470 pasos para conquistarla. Hola, Verónica, ¿cómo estás, amiga mía? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Y no te preocupes, Google, que pronto llegará el indicado. Buenas noches, Verónica, y sorry, Verónica, ya estamos a punto de irnos antes y vamos a reaccionar a los últimos memes que pasaron por el Discord, pero ya te digo que solo son unos 4 y ya con eso nos vamos. ¿Vas a jugar otra cosa, bro? Por hoy día, ya no, como les digo, gente, hoy día... Por favor, esta semanita voy a estar poquitito tiempo, gente, porque... Ya les digo que estoy en plena semana de exámenes y pues estoy a full literal, a full. Y por eso solo estoy haciendo ahora sí una horita de directito y no puedo hacer, aunque yo quiera, no puedo hacer más de una horita. A ver, nadie. El güey que llevaba todos los libros en su mochila porque no sabía el horario. ¡Estoy mapadísimo! Brother, no te preocupes, Verónica. Aún no llegaste a estar como si vivimos en directo, Verónica. Así que no te preocupes. ¿Pero él la contra Elmo? No, aún ha llegado tarde. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto no se lee, pero acá dice: toca, 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 toca. ¡Muéranse, puercos! Toca, 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 toca. Y el pescadito por atrás dice: estoy luchando con el máster. Este es el mejor día de mi vida. Luigi. Sí, pues este sí es el máster. El máster con el no. Espero que tengan 1000. ¿Y quién entra. Es el? Uy, ese es el de. No me acuerdo del juego. Es el que tiene esta. Porque ese sí. Ay, no manches. Sí, quiero verlo. Él es el chico de. ¿Puedo decir de dónde? Sí, sí. ¿La aplicación? Sí, puedo decirlo. De TikTok. De lo que nadie pudo. Ni el Capitán, ni Iron Man, ni. ¿Cómo se llamaba él? Tony Stark. ¿Cómo le dice? El... Tony Stark, Capitán otro. América y Rowling. Rory, ¿sí? Y la cara de Thor. ¿Cómo lo logró? Aquí solo falta que él diga: señores, ¿han visto el reempálago? Pero bueno, me iba ganando y me enojé. Más 2. No, hermano. No. No, brother, no. Esto es demasiado cruel. Hasta para mí, mi brother. Hasta para mí esto es demasiado cruel. ¿Quién subió esto?
Ahí te lo voy a averiguar. Hijo de tu madre, el que subió esto. Está re loco. Está re loco. Ese me lo sabe todo, sí, lo sabe todo. Uy, Ricardo. Uy. Esto no se puede ver. A ver, gente. Lo agrandan un poquito. ¿Cómo? ¿Qué pasó con el pollito? No, perdón, con el gallito. Pues eso. Sí tenía muchos huevos. Huevos para enfrentarse al men que estaba a punto de comérselo. A ver, chicos. Diego, hijo. Estás enfermo, bro. Es la muerte. No mames, Pablo. ¿Cómo que le pusiste al Final Freddy 2 si ya iba en la noche? ¿Qué? ¡Ah! ¡No mames, Pablo! ¿Cómo que le pusiste New Game al Final Freddy 2 si ya llevamos en la noche 6? ¡Es que estás loco! ¡Estamos recontra muertos! Ah. No, el reinicio todo, ¿verdad? Sí, aunque yo no sé mucho de Final Freddy, así que no lo entendí muy bien, así que F. Que yo sepa, el juego consiste en que sobrevivas, o Varias sea, por noches. ejemplo, varias noches, sí. Pero es un gran reto llegar hasta el sexto. A ver, yo. El domingo Ay, voy a dormir sí. hasta tarde. Mi vecino a las 7 llame. ¡Levántate, hijo de tu re! No, no, pero hay vecinos que no lo hacen, o sea, hacen fiesta en la noche y no dejan dormir en la madrugada. ¿Usted sabe ese martirio? Pues yo sé de alguien que en el Día de la Madre hizo bulla en toda la cuadra. No, 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 eso fue hasta temprano, no fue tan tarde. A ver, chicos, para quien no lo sepa, la Nico, la familia Nico le gusta celebrar a todo pulmón y pues el Día de la Madre No, solo vinieron cantaron, dos días, solamente vino mi hermana y mi pusieron mamá. el tono, prendieron la música al máximo, la poli pasaba y bailaban. No, eso fue en el cumpleaños de mi mamá. Pasó el ingeniero y también bailó. Todo, todo, todo pasó el Día de la Madre, hijo mío. Que al final terminaron algunos en la calle. Con solo un No, chongo, ojo, sí. ojo, ojo. No, no. Oiga, no es imprudente. ¿Cómo decir eso, por Dios? Póntelo. No, ayer el Día de la Madre vino Quítatelo. solamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Solo los de... Ah, sí, Karate Kid. Póntelo. No tengo que Otro, otro, a ver reírme. otro. No tengo que reírme muy fuerte, bro. Ya me está empezando a doler la mejilla. Eso es lo que pasa cuando miras memes en la noche. Aló, aló, el Genshin, hijo mío, el Otro, Genshin. El otro, Genshin, le digo. otro, otro. Este es el Genshin, gente. El Genshin que digo quiere. Oiga. Dígame. Ay, ya, yo dije, no se ve. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este es un jueguito de ¿Bennett? que se llama Genshin. Pero yo no lo juego. No me llama mucho la atención. Los personajes son kawaii. Me gustan. Ti. Esto ya lo vimos la otra vez, pero lo pongo una vez más. Pero, ¿qué significa? No sé, o sea, sabo. Ay, 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 ay. Miren estos conejos, los conejos comiendo hierbabuena. 3 doritos después, conejo truco. Francesco, ¡niu! A ver, ¿Qué aquí les mierda? vengo ofreciendo un baño gamer que incluye luces, Oiga, luces, oiga. luces. Es gamer. Usted les contó que usted soñó que yo estaba en una... Yo sabía manejar moto lineal e Ah, iba toda no, no, no. Es máquina. que ese es un sueño un poquito divertido. Miren, eso no lo puedo decir. No, pero usted me dijo que yo estaba... O sea, yo le había dicho, suba para ir a un lugar y usted se sorprendió verme en una moto grande. Y pues se subió con miedo porque no sabía si yo sabía manejar o no. Y cuando arranqué, usted me dijo que yo, bueno, arranqué con una velocidad que casi se le sale la piel del rostro. Así como cuando el viento te empuja la cara y estás así.
Chicos, lo que acabo de contar, la Nico sí es cierto, he soñado con eso, pero la Nico omitió bastantes partes importantes de la historia, pero eso obviamente no les puedo decir. No les voy a decir tampoco, así que no va a entender la historia si no les cuento todo completito. Así que, solo le digo que la Nico, o sea, yo soñé que la Nico se agarró una moto y hizo unos pro trucos que en mi vida creería que ella podría hacerlo, porque, o sea, esos trucos son imposibles de hacer. ¿Qué pasa? Mi papá tiene una moto lineal, puedo practicar. No, pero, o sea, créeme que esos trucos eran trucos imposibles de Alto que, riesgo, alto riesgo no, no, que en extremo. la pared usted estaba manejando, en el techo usted estaba manejando, en la montaña usted estaba manejando, en mi corazón usted también estaba manejando. Por eso. Es más, explorar el mapa para subir de nivel, para hacer algunas misiones. Bueno, con esta nos despedimos, gente. Aquí le vengo ofreciendo un baño gamer que incluye luces, luces, luces. Es una Es gamer. gamer. Es gamer. Sí, luce. No, pues Automáticamente. ahora podré. Ahora podré qué. Acá. Diga, diga. Pues ahora me cago a Gracias. 120 FPS, Dios mío, ¿Y cómo es mío. eso? No entiendo. Nico, se acaba de tirar un pedo. No, mi gatito está arañando el sillón, bueno, la silla. Ah, no, era mi hermano. De todos los memes, gente, este es el que más me risa me da. Pero no se rió, como que le da risa y no se ríe. Este, sí me he reído. Este y este. Este, mira, este y este. Aunque hay uno atrás. Hay uno atrás. Gente. No me Ricardo ya se acuerdo. va, muchito, ahí ya está muriendo. Uy, dale, Ricardo, hermano. Cuídate, Cuídate, guapo. Ricardo. Hasta Cuídate. luego, descansa, descansa. Muchas gracias por acompañarme. Ese es otro que me daba risa. Oye, Andrea, ¿dejaste tu celular en mi casa? Mira. Pues, hijo mío, algo me dice que Andrea no te va a llegar a contestar. Este meme no me lo llegué a ver. No sé dónde apareció. No sé dónde apareció ese meme. Y este, brother, y este, ¿dónde está? Pero si ya dejó su celular Sí, como que ¿qué? por eso, pues, algo me dice que Andrea no le va a llegar a contestar. Mames. A menos que tenga activado el WhatsApp en su compu. Ahí sí. Bueno, Apuesto. gente. Apuesto. Nico, vaya despidiéndose porque ya estamos hosteando ahí. Cuídense, chicos. Cuídense un montón, gente. Muchas gracias una vez más por estar aquí siempre presentes, por apoyarme siempre en todo momento. Y espero seguir contando con todos, seguir divirtiéndome, seguir pasando bonitos momentos con ustedes. Y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias, muchas gracias.